Lengua y Literatura. Séptimos años, clase número 6. Unidad, Solidaridad y Amistad. Objetivo, OA2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales. Nombre de esta clase o de esta cápsula educativa, Amistad en un contexto difícil, ya que en la posterior actividad abordaremos a Bruno y a Smul, protagonistas de la cinta El niño del pijama a rayas, película inspirada y ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. De todos los conceptos que hemos visto sobre amistad, predomina la perseverancia de conocer a fondo a una persona que tiene conmigo aspectos en común. Acá tenemos parejas famosas de amistad en el cine y la literatura. ¿Se han puesto a pensar todas las historias tristes, alegres y emocionantes que existen en torno a la amistad? A lo largo de la historia, muchos escritores han sido testigos de fuertes experiencias sociales que no han dejado pasar sin moldear a la literatura. Es así como John Boyne nos presenta una clásica obra titulada El niño con el pijama a rayas, historia de una inocente amistad que surge entre dos niños de condiciones sociales muy diferentes, en un contexto social crítico de guerra donde la muerte y la discriminación no daban tregua. Antes de situarte en el contenido de la película, te invito a repasar algo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es hasta ahora el conflicto armado más grande de la historia del mundo. Inició en 1939 y duró hasta 1945. En dicho combate se enfrentaron las potencias del Eje contra las potencias aliadas. Los países del Eje eran tres principalmente: Alemania nazi, Italia de Mussolini y el Imperio japonés, o también llamado el Imperio del Sol Naciente. Y los países aliados eran todos los demás países del mundo, pero destacaron principalmente la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos se unió tarde al enfrentamiento luego de que Japón, aliado de Alemania, bombardeara la base naval de Pearl Harbor en 1941. En esta guerra murió el 2% de la población mundial, que suman alrededor de 60 millones de personas. Las Fuerzas Armadas de más de 60 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres, y existen muchas causas que originaron este conflicto, entre las cuales destacan las invasiones por parte de los alemanes a Polonia, los ataques de japoneses a China y también la derrota que traía Alemania desde la Primera Guerra Mundial. Alemania entonces se niega a aceptar las fronteras establecidas en el Tratado de Versalles y también tiene mucha ambición por dominar Europa. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado después de la Primera Guerra Mundial y Alemania no había quedado conforme con los límites territoriales que allí se habían establecido. La población alemana estaba muy descontenta con la situación en la que había quedado el país después de la Primera Guerra Mundial y eso provocó que en el año 1933 ganase las elecciones Adolf Hitler, que formará una nación basada en el nazismo y puso fin a la democracia. Luego de esto instauró una dictadura basada en la supuesta supremacía de la raza aria, es decir, a la gente de rasgos nórdicos, por encima de los demás. Con rasgos nórdicos me refiero a europeos blancos. El nazismo, comandado por Hitler, llamado también el Führer, que significa el guía, provoca la Segunda Guerra Mundial y comienzan a exterminar a todas las personas que no eran de raza aria, especialmente a judíos. Esta persecución y matanza a 6 millones de judíos es lo que hoy se conoce como el holocausto. Fíjense, acá tienen una definición de holocausto y su significado es sacrificio por fuego, y fue precisamente como terminaban todos los judíos apresados por los nazis, quemados en hornos destinados para eso. La Alemania nazi creía que los judíos eran inferiores y que por eso había que exterminarlos. Acá tenemos imágenes tomadas de la Enciclopedia del Holocausto, que corresponde al primer capítulo del Holocausto, y son imágenes de familias reales judías de la época. Los nombres que aparecen acá al lado son nombres de los lugares donde fueron tomadas estas fotografías,
Y acá en la última imagen tenemos una imagen de hermanos y se dice que una de ellas dos no sobrevivió a la guerra. Y acá tenemos una lista de torturas que fueron practicadas en el Holocausto, entre las que se cuentan, por ejemplo, la muerte por inanición, que significa muerte por no comer, muerte por canibalismo, que aunque ustedes no lo crean, hay sobrevivientes ingleses de campos de concentración que estaban distribuidos por Europa, que cuentan que tuvieron que ver en más de una ocasión a un compañero comiéndose a pedazos a otro compañero por extrema necesidad y hambre. Había muerte por golpizas. Hacían también que perros devoraran a personas que todavía estaban vivas, agonizantes. Hubo violaciones, ahogamientos, disparos y muerte por cámaras de gases. Acá también les traigo imágenes para compartir con ustedes. Imágenes de personas en campos de concentración. Imágenes de personas en qué condiciones quedaron luego de sobrevivir al campo de concentración. El 90% de las personas que eran apresadas eran judías. Y también tenemos acá una imagen de cremación de cuerpos a cielo abierto, significa que a plena luz del día, sin ocultar absolutamente nada, cuerpos completamente al descubierto. Acá les traigo un dato curioso, pero no por eso menos fuerte. Les presento a Irma y María, dos mujeres nazis encargadas de torturar, matar y sembrar el pánico en los campos de concentración de Hitler. Los invito a que lean después detenidamente cada reseña para que descubran una nueva cara de esta historia. Los invito a escuchar parte de la película. El niño con el pijama de rayas es un relato sobre Bruno, quien es un niño de 9 años que creció durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Vive con sus padres, su hermana Gretel de 12 años y sus sirvientas. Después de una visita de Adolf Hitler a su casa, el padre de Bruno es ascendido a comandante y la familia tiene que pasar a dirigir un campo de concentración debido a las órdenes del Führer. Bruno inicialmente está molesto por mudarse y cambiarse de lugar, ya que tenía que dejar a sus amigos. Desde la nueva casa donde viven, Bruno ve un campamento en el que los prisioneros usan pijamas rayados. Un día, Bruno decide explorar la extraña valla de alambre. Mientras camina a lo largo de la valla, se encuentra con el niño con la pijama de rayas, que es un niño judío llamado Smul, de quien se hace su amigo y comparte sus cosas y le lleva comida. Smul dice que su padre, abuelo y hermano están con él en este lado de la valla, pero él está separado de su madre. Bruno y Smul hablan y se hacen muy buenos amigos, aunque Bruno todavía no comprende mucho sobre Smul y su lado de la valla. Casi todos los días, a menos que llueva, Bruno va a ver a Smul y le sirve comida. A medida que avanzan las reuniones y Smul se vuelve cada vez más flaco, por la ingenuidad de Bruno, este no se da cuenta que su casa está al lado de un campo de exterminio nazi. Hasta acá los dejo con el resumen y los demás los deben descubrir ustedes. Lo que ustedes deben hacer para realizar esta actividad, primero es observar la película del niño del pijama rayas. Ustedes van a poder acceder a la película una vez ingresando a la página. Van a ver el link a simple vista una vez que accedan a esta clase. Luego de observada la película, ustedes van a responder estas 6 preguntas de reflexión y análisis en torno al tema de la amistad y a las acciones de los personajes. Ojalá la puedan responder en conjunto con las personas que viven en su casa y que puedan ver también la película en familia, sería igual interesante. En esta oportunidad, chiquillos, no los voy a ayudar a comprender las preguntas. Va a ser tarea de ustedes el comprender las instrucciones y las preguntas por escrito. En séptimo año ustedes ya deben tener ese nivel de no tener la necesidad de que alguien les explique o les refuerce la idea de fondo. Así es que espero que les vaya muy bien en la comprensión de este cuestionario. Una vez que usted termine la tarea, le voy a pedir que cuando me envíe la tarea al correo, en la parte donde dice asunto, me ponga su nombre y el curso al que pertenece, porque así también yo recibo la tarea de manera más organizada. Y también en lo posible les voy a pedir que pongan el número del video o el nombre de la clase. No me voy a despedir sin antes darle gracias al tío Vinco por ayudarme a realizar esta clase en el sentido de que me orientó
en la información que tenía que administrar y también me aclaró algunas dudas que yo tenía para poder entregarles de manera clara esta información a ustedes y así el aprendizaje fuera realmente significativo. Así es que le agradezco, Tío Vinco, a usted para esta clase. Ahora me despido de ustedes, que les vaya muy bien, cuídense y nos vemos en la clase número 7.